enfrentar a una de las elecciones can candidatas es muy positivo, primero para, para vivir esa experiencia y bueno, para seguir formando, eh, formando y construyendo este, este grupo que bueno, que viene de, de ganarle a Canadá, Curazao y, y seguir creciendo con, con, con vistas a, a todo lo que viene. Entonces, todas sensaciones. Eh, positivo. ¿Cuál es la variable táctica en el equipo de Lionel Escalón y Diego, de acuerdo a lo que ha podido revisar desde que se dio a conocer o se anunció el partido frente al albiceleste, estando Lionel Messi en el terreno de juego o fuera de ella? ¿Hay mucha diferencia? ¿A qué juega Argentina, considera usted? Bueno, bueno tiene muchas variantes. Bueno, te suben los laterales, te fija la línea de cuatro, eh, le da mucha amplitud para hacerte daño por el centro. Hay que, hay que estar bien. Eh, hay que estar bien parados y, y tratar también de hacerle daño, porque así como sube también deja espacios, entonces tenemos que tratar de aprovechar esos espacios y bueno y que no, que nos haga el menos daño posible, pero lógicamente tienen mucho tiempo trabajando juntos, tienen toda la eliminatoria pasada, eh, bueno le ganaron muy bien a Italia, le ganaron muy bien a Estonia, eh, entonces bueno son todos en todo lo que hemos visto son todos. Eh, todos partidos y tienen, tienen muchas variables y muchas cosas positivas. Pero bueno, nosotros también tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores que están afuera, la liga local es fuerte nuestra también. Y bueno, vamos a tratar de estar lo mejor posible, como dije recién. Cuando nos enfrentamos a potencias como Brasil, Argentina, a veces nos decimos hay que jugar tirado atrás para que no nos goleen. ¿A qué jugará Honduras? Intentaremos eh, jugarle tú a tú, a Argentina. O, o seremos muy precavidos ya hablando en tema dentro del partido saludos sí qué tal bueno muchas veces no es lo que lo que decís sino muchas veces eso te lo impone el rival te lo impone el juego eh, muchas veces eh, a veces querés hacer un bloque en una parte del campo y el rival te lo te lo lleva a tener que hacerlo en otra entonces veremos cómo se da cómo se da el partido eh, obviamente que no, tampoco te tenés que defender permanentemente porque siempre en alguna situación te pueden hacer daño. Hay que tener un, un equilibrio, manejar bien la pelota y manejar bien todas las fases la fase que tiene el juego. Eh, entonces, en ese aspecto, bueno, tenemos esa tarea, ese desafío y esperemos poder hacerlo. Dijiste que la selección argentina dejaba espacios en tu análisis. ¿Sabes, por ejemplo, con qué futbolistas de ataque ya podés explotarlos? ¿Tenés una idea? Y en segundo paso. Andy Nájar está jugando como lateral izquierdo, pero también dijiste que te gusta más en ataque. ¿Sabes cómo lo vas a utilizar a Nájar en estas jornadas? Sí, sí, bueno, por eso también. Vamos a ver, vamos a ver cómo están. En su club está jugando de lateral izquierdo. Eh, puede ser que juegue en posición defensiva o puede ser en la segunda línea. Esto, todos estos jugadores es, es, es bueno porque pueden, se adaptan a diferentes posiciones. Entonces, vamos a ver, todavía no, no sé eso.